y lo van a traquear, ¿vale? ¡Ah! ¡Ay! ¡La madre que te parió! Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival The Restaurant. Muy buenas a la gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival The Restoner 1.9. Sí, por fin estamos por aquí, en nuestro mundo, en nuestro survival preferido, ¿vale? Y esta vez sí, vamos a darle cañita a la granja, a la granjita de slimes, ¿vale? Bueno, como veis por aquí, en mi base he hecho unos cuantos cambios, ¿vale? He tenido que recoger una cuanta madera, pero la madera de momento no la voy a usar, ¿vale? He ido cogiendo madera por amor al arte, en un futuro ya sabéis por qué cojo tanta madera. Y me he hecho por aquí una plantación de calabazas, ahora sabéis por qué, ¿vale? He necesitado un montón de calabazas y un montón de tiempo para conseguir todo lo que hace falta para construir mi granjita de slime, ¿vale? Ahora veremos los materiales. Bueno, vamos a dirigirnos hacia allá. De momento me voy llevando materiales, voy a necesitar un par de viajes, ¿vale? Como estáis viendo, he farmeado y ha pasado muchísimo tiempo desde el último vídeo a este. He farmeado un montón de calabazas, la espada, etcétera. La he cambiado, ¿vale? Por un hacha. Voy a llevar a partir de ahora un hacha como arma principal, ¿vale? Porque, la considero más útil. Una espada, sabéis que solamente puedo tener looting, pero bueno, eso ya lo investigaremos más tarde, porque la espada solo voy a usar para el looting. De momento. Y voy a ver qué tal me va con un hacha, ya que sirve tanto para talar de herramienta como para pegar, y pega más fuerte que la espada, aunque es algo más lenta. Pero bueno, más o menos creo que me iré manejando. Lo llevo básicamente porque es más práctico, ¿vale? No porque me gusta más que haga más daño, ¿sabéis? Bueno, vamos a acercarnos sutilmente a la granja. Bueno, a la futura granja de slime, y veremos a ver los avances que he hecho, ¿vale? Muchos me dijisteis en los comentarios, pues puedes picarlo fuera de cámara, puedes poner un timelapse. Un timelapse seguro que habrá en este episodio, pero uno muy largo. Porque efectivamente, efectivamente, gente, ya me he picado absolutamente todo el chunk de la granja. Estáis viendo por ahí, y está en la cava 5 donde se ve la bedrock. Y diréis, pero si te has puesto el creativo, cabrón, no sé qué. Has hecho aquí un barrafil y lo has eliminado todo. No lo he eliminado todo, gente, no lo he eliminado todo. Y he tardado 2 horas y media en vaciarme todo este chum, ¿vale? 2 horas y media picando como un cabrón. Y diréis, ¿cómo lo sabes? ¿Cuánto sabes cuánto has tardado? Porque lo he grabado todo. Lo he grabado todo. Sí, gente, lo he grabado todo. Y en este episodio tendréis un timelapse justo aquí, que durará todo el episodio. Tendréis aquí todo el timelapse, ¿vale? Lo tendré que poner a cámara extremadamente rápida, pero tendréis siempre en esta esquinita un timelapse súper sexy de cómo lo he picado todo. Sí, ¿queréis un timelapse? Pues ahí lo tenéis. Y bueno, vamos a empezar a construir esta granjita, que la verdad es que me mola un montón. Ah, por cierto, todos estos materiales. Bueno, esto ignorarlo, jugué de lava, no. Es más, vamos a meter material ya por aquí para liberar un poco el inventario y echar otra vueltecita. Y esto, bueno, los minerales no lo he quitado para que veáis todo lo que he minado, ¿vale? El cubo de lava, de momento, vamos a meterlo también por aquí, que lo vamos a ir usando. Y diréis, Praxis, por cierto, todo este hierro que veis aquí es absolutamente todo el hierro que he recogido en toda la serie, quitando este hierro que he recogido, quitando los slime, ¿vale? Bueno, todo esto lo dejaré en casa ahora en la vuelta, era para que lo vierais todo lo que pillé. Incluso he tenido que usar varios diamantes en reparar este pico 2 veces. Mierda, me cago en. Vale. Pues lo que vamos a hacer es, mientras yo voy hacia allá a echar otro viaje, el Praxis de la edición os mostrará qué granjita de slime vamos a hacer. ¿Qué diseño será? ¡Vamos a verlo! Bueno, gente, ¿dónde estamos? Estamos por aquí, en un mundo vacío. ¿Cómo estáis viendo que está la granja? Muchos adivinasteis qué granja era, ¿vale? Efectivamente, es la granja de Congrio. Es la... ¿cómo se llamaba? ¿La IA Slime Farm? Bueno, sí, era algo así. Lo siento, Congrio, no me acuerdo exactamente el nombre. Sí, es básicamente la... una granja de slimes que se aprovecha de la IA de los slimes, de la IA. La IA significa de la inteligencia artificial, ¿vale? Para que mueran directamente viendo a los golems que hay aquí. Como estáis viendo, yo voy a poner un slime súper chulo y mirad cómo corre, se quema tan ricamente.
Y como estáis viendo, no hay ningún tipo de pérdida. Se queman todos, ¿vale? Y los pequeñitos seguirán atacando, ¿vale? A ver si intentan atacarlo. Venga, id para allá, id para allá. Uno no sabe dónde está. Uno va en sentido contrario. ¿A dónde vas? Amigo, atácales al loco este. No quiere, ¿vale? Ha salido un poco tonto, pero al final terminan cayendo, ¿vale? Y bueno, y caen todos aquí. Como si no hubiera un mañana, que es donde están los Enhoppers. Mierda, lo he jodido. Ahí va. Mola un montón. Súper automática. La verdad, tiene sistema de para apagarla. Yo este sistema, en concreto, no lo voy a hacer. Uno, porque necesito un montón de hierro para hacer todos los cubos de agua. Y no la voy a querer apagar jamás, ¿vale? Básicamente. Entonces, la única pega que le veo a esta granja son los golems de hierro. Que bueno, gastarse hierro, mi situación ahora mismo en su rival es un poco sacrificio, pero no pasa nada, ¿vale? Creo que muñecos de nieve no funcionan básicamente porque lo están disparando y los podrían matar los pequeños y los matarían aquí y eso no sería nada eficiente, ¿vale? Y la verdad es que mola un montón. Aquí creo que pone la eficiencia 1830 por hora. Bolita de... No sé qué hace una espada de madera aquí, sinceramente. ¡Ay, maldito sensual congrio! Vale, y bueno, poco a poco os iré enseñando. Siempre los links en la descripción y todo, ¿vale? El canal de sensual congrio, el tutorial y todo. Y poco a poco le iré construyendo. Como veréis, que no es nada difícil. Iré poco a poco para que todo el mundo lo entienda. Y en qué capa y dónde tiene que construir las cositas, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece si vamos a ello? Ah, bueno, gente, ya estamos por aquí, ¿vale? Voy a ponerme esto en la otra mano, que nunca me decís, pero si, no sé qué, que te olvido de usar la cosa de la mano izquierda. Pues sí, yo me olvido mucho, ¿vale? Pero no pasa nada. Sé que vosotros me queréis igual. Vale, pues vamos a empezar esta super granjita y lo primero que vamos a hacer es construirla, efectivamente, de abajo hacia arriba, porque nos vamos a liar muchísimo menos, ¿vale? Bien, las primeras capas, os recomiendo que no hagáis niveles aquí. El primer nivel, en teoría, debería estar en la capa 11. Nosotros estuviéramos, efectivamente, ahí estamos en la capa 11. Aquí sería el nivel, el primer nivel, este suelo. Pero lo vamos a hacer absolutamente todo de cabezas iluminadas, ¿vale? Que sería cabezas iluminadas, calabaza iluminada. Vale, pequeño error de traducción. Entonces, el problema de este ítem, este bloque, la cabeza iluminada, la calabaza iluminada, ¿cuál es? Que no se puede poner, como estoy viendo, estoy intentando ponerlo, me hace así con las manitas, me dice que no puede el muñeco, porque necesita un bloque. Un bloque sólido sobre el que ponerlo. Esto es una putada porque vamos a tener que trabajar el doble poniendo por ejemplo, yo lo voy a hacer de tierra, por ejemplo, para hacerlo más rápido. Que estoy harto de mirar cobble y stone, dos cojones. Por eso lo hago de este material, ¿vale? Entonces, lo suyo es poner primero una capa entera de bloques y luego me tenía que haber subido más tierra. No, tengo bastante. Y luego, efectivamente, poner las calabazas, ¿vale? Esto es un poco putada, las cosas como son, las cosas por su nombre. Es una putada gordísima y parte... Bueno, sí, vamos, una mierda muy gorda, ¿vale? Pero bueno, porque te hace trabajar el triple o el doble o la madre que los traga a todos. No sé por qué pusieron esto así, pero bueno. Os voy diciendo también que no es entero, ¿vale? Esto lo vamos a ahorrar, mirad. La plataforma no va a estar entera, llena de calabazas. Aquí va a estar donde caigan los slime, por lo tanto aquí vamos a contar. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y aquí cortamos, ¿vale? Digamos que el 13 es lo máximo y todo esto no será necesario. La plataforma, aunque se pierda eficiencia, solo será hasta aquí, ¿vale? Porque aquí irán nuestros Iron Golems, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a quitar esto y la plataforma en teoría será de 16x13. Bueno, gente, por aquí estamos ya completando el primer nivelito. Esto no tiene ningún tipo de misterio, ¿vale? Ya sabéis, nivel en la capa 11 y tiréis para adelante y poco más. Y lo vais poniendo así encima de los bloquecitos sólidos y ya está, ¿vale? Entonces, en los niveles, dejadme que complete este nivel y os explico rápidamente. Los niveles
evidentemente serán cada tres capas, ¿vale? Para que los máximos slime, los slime más grandes que ocupan 3 de altura, puedan spawnear sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, dejaremos 3 de diferencia y haremos la siguiente capa, ¿vale? Hacemos esto así. Vale, una cosa que no he dicho, ¿por qué usamos calabazas iluminadas y no cualquier otro bloque? Ya sabéis que esto ofrece luz, ¿vale? Este bloque ofrece luz. Y es como una lámpara de redstone, ¿vale? Y básicamente lo que hará es que evitará el spawner de mobs hostiles que no sean slimes, ya que los slimes sí pueden spawnar con cierta cantidad de luz, ¿vale? Da igual la luz que haya, van a poder spawnar sin ningún tipo de problema, por lo menos en los Chundel Lane. Y los otros mobs, pues, no spawnarán gracias a esto. Entonces, vamos a contar. Subimos 3, 1, 2 y 3, y aquí podríamos ya poner nuestra calabaza. Me estoy viendo ahí, ¿vale? Y el nivel, pues evidentemente sería poner otra vez todo de tierra, ¿vale? Las calabazas son rápidas de poner, pero la tierra es más un poco pesado, pero bueno, mientras mantengáis así el botón como yo lo tengo así ahora mismo, os será bastante fácil, ¿vale? Cuando pasáis, pero bueno, no pasa nada. Os alejáis un poquito y yo creo que vais a poderlo poner de manera muy chula. A ver, y bastante rápida. Entonces yo creo que voy a completarlo entero. Son 8 niveles en total, ¿vale? Lo hacéis 8 veces. O sea, este sería uno, este sería otro, y así 8 veces hacia arriba, que la verdad es que me da cosilla ponerlo todo dentro de cámara, porque si no, no da el episodio, no voy a poner, tranquilos, voy a completarlo todo, que básicamente, esto es básicamente repetir, ¿vale? Esto no tiene nada más. Capita de tierra o capita de bloque sólido, el que sea, y ponéis encima calabazas. Vais a necesitar una cantidad brutal de calabazas, ya los tengo. Ya lo digo, vais a necesitar unos 23 stacks, por eso he estado tanto tiempo fuera de cámara sin traer vídeo. Y bueno, hacer una plantación grande y bastante eficiente, como la he hecho yo allí, y la conseguiré rápido, sin ningún tipo de problema. El problema es captarla con las antorchas, pero bueno, eso ya os dejo a vuestra elección cómo hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a subir tan ricamente por aquí, así. Y ni siquiera voy a dormir, ¿sabéis? Porque aquí no me pueden spawnar bichos. Entonces lo que hacéis es así, ¿vale? Yo recomiendo hacerlo así, ¿vale? Es que tampoco tiene mucha dificultad. La primera línea la ponéis así con un poquito de cuidado. Tiki, tiki, tiki. Sobre todo cuando estemos muy arriba, no nos vayamos a esmoñar contra el suelo, ¿eh? Y la ponemos poquito a poquito así. Ya veréis que esta fila se pone muy rápida. Simplemente veis así y ya está, ¿vale? Yo las pongo todas mirando hacia una dirección. No sé, es mi manía, no es que soy un maniático, no pasa nada. Vale, pues yo creo que voy a completarlas todas y ahora vuelvo, gente, porque esto no tiene nada, Dios mío. Bueno, gente, ya estamos por aquí, ¿vale? ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Clic! Vale. Mirad cómo va el asunto. ¡Ay, madre mía! ¿Cómo spawnean ya slimes, eh? ¿Cómo os quedáis? Bueno, no queda muy muy bonita, pero bueno, será lo que se pueda, ¿vale? Bien, el siguiente paso, después de hacer los 8 niveles llenos de cabezas de calabaza, ¿vale? Iluminadas, realmente no hace falta poner todo lleno de calabazas, ¿vale? Pero bueno, no sé, me gusta cómo queda, ¿vale? Entonces lo dejo así y poco más. Aunque me ha costado un huevo, he quitado toda la tierra, ¿vale? Porque he sido poner tierra, deja tierra, quita tierra otra vez, pon tierra de nuevo. ¡Buah! Es una mierda como un piano, vale. Hemos guardado ya todo esto por acá. Más cofres donde guardar mía, gracias. Vale, me han sobrado estas, que vamos a dejarlas aquí también. He aprovechado e ido a coger un poquito de madera base. Y ahora
Lo que vamos a hacer es básicamente un montón de carteles, ¿vale? Y un montón también, que supongo que tengo piedra cocina aquí para parar un tren, un montón de slabs, ¿vale? Ahora explico el porqué de todo esto. Voy a hacer muchas slabs, muchas, muchas slabs. Venga, vamos a hacer aquí un huevo y parte del otro. Voy a hacer más, coño, ¿qué cojones? ¡Vamos a hacerlo todo! ¡Claro que sí! Bueno, vamos a sacar todo esto, que yo creo que ya tengo suficiente. Y si no, pues bueno, no hacemos más y punto pelota. Y vamos a llevarnos un poquito de lava para mostrar más o menos cómo iría funcionando todo esto. Slabs creo voy a necesitar más segurísimo, ¿eh? Os lo voy diciendo ya de un principio. Vale, pues bajamos, no está en la del agua, no hay problema, ya he aprendido de mis errores. Ya tengo 16 bolitas de lane, casi me matan los jodidos, ¿vale? He ido poco a poco matando los que se me han spawneado. Y bueno, mierda. Estos bloques para subir. Bueno, como tengo hacha, puedo subir con esto. Bien, os voy a ir mostrando cómo va a ir siendo todo esto, ¿vale? Aquí, en cada nivel, lo que vamos a hacer es que en este bloque va a ir la lava, ¿vale? Y aquí va a estar nuestra caídita. Entonces, para poner la lava sin que esto se descontrole, la lava va a ir justo en el último bloque del siguiente nivel, ¿vale? Va a ir justo aquí. ¿Vale? En este bloque. Bien, para que no se nos vaya la lava por aquí, vamos a poner una fila de slabs así, para que también los slimes puedan meterse sin ningún tipo de problema aquí. Aunque midan 3 bloques de altura, entre comillas, que no miden 3 enteramente. Ahí, venga, vámonos. No miden 3 enteros, ¿vale? Pero podrán pasar por aquí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y aquí irá la lava. La lavita. Y diréis, Presi, ¿cómo va a ir la lava aquí si esto se va a desparramar por todas partes? Pues básicamente vamos a poner carteles a tutiplén aquí abajo, ¿vale? Vamos a poner carteles abajo para que no vaya hacia abajo la lava, evidentemente. Y como veis, se puede pasar sin ningún tipo de problema a través de los carteles. Y vamos a ponerlos todos. Esto es básicamente repetir esta granja, ¿vale? Una vez que sabéis cómo se hace una, que la que estoy explicando, ya sabréis cómo se hacen todas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Todo esto ya estaría, por aquí no cabe la lava, ¿verdad? No, vale. Entonces, una vez ya tenemos hecho esto, tenemos que evitar que se vaya hacia acá. ¿Y cómo hacemos eso? Pues poniendo slabs aquí, ¿vale? No me acuerdo exactamente dónde van, voy a ir y voy a mirarlo y ahora os digo. Vale, esta gente, era necesario que lo mirara porque esto es muy importante, ya que gracias a poner slabs aquí, los slime van a ver al Iron Golem y lo van a traquear, ¿vale? ¡Ah! ¡Cago en la puta! ¡Qué susto, coño! ¡Ay! ¡La madre que te parió! ¡Dios! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi corazoncito chingón! ¿Vale? ¡Dios, qué susto! ¡Me he pegado, loco! ¡Dios santo! ¡Déjame explicar las cosas! ¡Para mataros! ¡Para mataros a todos! Bien, aquí va a ir la lava, ¿vale? Pues enfrente de la lava, aquí no, ¿vale? Enfrente de la lava va a ir aquí, ¿vale? Lava, espacio y aquí slab, ¿vale? ¿Estáis viendo? Lava, espacio y slab. Y debajo de la slab, otra slab, pero sin pegarla, ¿vale? Digamos que esto es como una pequeña rendija, donde aquí irán los golems. Me tocará acabar un poquito, pero no pasa nada. Y aquí ya irían bloques enteros hacia abajo, que no sé en un principio qué material voy a ponerle. Bloques enteros hacia abajo, ¿vale? Vamos a quitar esto, etcétera. Iría así, ¿vale? Pero bueno, los bloques enteros son secundarios. Voy a subir un poquito. Y ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a poner más carteles. ¿Más carteles dónde? En las slabs de arriba, como estáis viendo. ¿Por qué carteles aquí? Para que la lava se quede totalmente estática. Bueno, ahora no porque se va a caer por allá, pero se quede aquí, en este bloque, porque esto cuenta como bloque y no se va a poder venir aquí. Entonces va a quedar aquí atrapada la lava, ¿vale? Entonces ponemos carteles por todas partes, ¿vale? Por toda la slab superior, ¿eh? En la inferior no ponemos ningún cartelito. Vale, por aquí, 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 por aquí. Y básicamente completamos hasta acá, ¿vale? Así, 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 así y así, ¿vale? Cartelito, 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 cartelito y cartelito, ¿vale? Bien, ahora simplemente pondríamos la lava. Que no me deja poner la lava, gracias. Vale. Y ahora, en teoría, la podríamos poner. No hace falta que la pongamos realmente en un.
bloques enteros de lava, ¿sabéis? No, no hace falta que cojamos tantos cubos de lava, no es necesario, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Entonces, con que dejéis el espacio mínimo... Espera un momento, que aquí se crea una corriente rara. Para que dejéis el cubo de lava y la corriente, ya los matará sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde llega. Que creo que eran 4 los que lleva. 1, 2, 3 y 4 llegas. No, no llegas 4, vale. Vale, pues llega a 3. Vamos aquí y con que esté esto será suficiente, ¿vale? Básicamente queda más bonito y más chulo así. Con bloques enteros, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Además, las corrientes de lava, como son estas, dan un poquito de lag. Y bueno, si tenéis problemas de rendimiento, yo recomiendo poner lava entera, ¿vale? Aunque cueste un poco más. Entonces, contamos 1, 2 y 3. Y aquí sería el siguiente. Aunque aquí me voy a ver forzado a poner otro por cojones. Si no me equivoco, ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, para que quede un poco más. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y aquí. Para que quede más simétrico, lo voy a hacer así, venga. Bueno, necesitaré 3 cubos de lava en cada nivel. Y aquí, pues yo qué sé, está aquí, ¿vale? Y ahora todo lo que pone aquí y cuando esté el golem, básicamente irá corriendo, se quemará, pegando saltitos. Y yo estaré salvo ahí recogiendo mi bolita de Rain Lane en la parte de arriba, madre mía, cómo mola. Bueno, una vez hecho esto, yo aconsejo hacerlo de arriba hacia abajo. Yo como soy un... moñas, lo he hecho al revés, pero bueno, y es básicamente repetir esto en todo el nivel, gente. Entonces, ¿qué os parece si ahora vuelvo? Porque madre mía del amor hermoso. Bueno, gente, ya estamos por aquí, ¿vale? Me veis subiendo hacia arriba, ¿vale? Todavía no lo he terminado, me falta el último nivel y lo voy a completar con vosotros juntitos. He tenido que ir a por bastante más lava, y lo cual me mosquea un poco porque no he calculado bien. Me cago en los cálculos, me cago. A ver, ¿dónde está la maderita, loco? Aquí está, vale. Vamos a hacernos los últimos carteles que me faltan por aquí y vamos a ello. A ver, por acá, esto por acá, vamos a hacerme un poquito más de palitos. Y así, así, así y así. Me sobran 11 carteles, lo mínimo. Porque necesito dos estas de carteles para cada cosa, ya me entendéis. Para cada nivel, o sea que voy a dejar los 11 aquí mismo. Seguro que me acuerdo luego dónde están. ¡Vamos a dormir! ¿No duermes? ¿No quieres dormir? Duerme, cabrón. Vale, me estoy llevando varias sorpresitas con los slime. La verdad es que son muy agresivos los cabrones y los grandes te hacen mucho daño. Me he muerto casi, no me he muerto, pero casi hay un par de veces que casi me muero, ¿vale? Son unos cabrones que te cagues. Vale, vamos a poner un poquito de agua y vamos a bajar tan ricamente. Por acá, por acá, por acá, por acá. Un poquito más rápido, por favor, señor. Ahí está, vale. ¿Está estática? Ah, no, que tardó un huevo en bajar. Hasta luego, menos mal que aquí no puede bajar por todo, ¿vale? Y en la última capa, que estamos ya por aquí, lo hacemos exactamente igual, pero como no tenemos apoyo aquí, pues lo hacemos justo aquí, ¿vale? Subimos 1, 2 y 3, y en el 3 ponemos un slab aquí, ¿vale? Estoy haciendo esta para no liaros, ¿por qué baja tan extremadamente lenta? Vale, hacemos así, hacemos así y completamos aquí, ¿vale? No hace falta que haya ninguna más, ¿vale? No pongáis calabazas aquí arriba. Vale, vamos, dos aquí y lo hacemos exactamente igual, ¿vale? Así, así y completamos todo esto, ¿vale? Es muy sencillito de hacer, todo repetición y ya está. Yo os aconsejo hacerlo de arriba abajo, no como yo, no hagáis como yo, por Dios, hacerlo de arriba abajo porque si no... saliendo de ahí os vais a quemar varias veces. Ya me ha pasado a mí. Y bueno, evitaréis muertes innecesarias. Yo me he muerto, pero casi. Entonces ponéis así. Un truquito para poner los carteles más rápido es apretar Shift, ¿vale? Y clic derecho escape muchas veces, ¿vale? Y lo pondréis bastante rápido, que no está nada mal, ¿vale? Tened cuidado. Me cago en, tened cuidado de no ponerlo aquí, porque si no os pondrá el cartel mal. Entonces eso, a ver, haremos así. Hacemos así, 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 así. Por cierto, no me he metido directamente porque tengo según qué mundos ahí y se llaman de distinta forma y hay varios spoilers. Yo no digo nada, no digo nada. Vale, ya la veréis. Es mucho, andáis por el buen camino intentando adivinarla, la Iron Farm que es.
Pero todavía falta un poquito, ¿vale? Pero bueno, no vais mal desencaminados. Eso es lo que me mola, ¿eh? Vale, completamos todo esto, completamos todo esto, completamos todo esto. Por cierto, en este episodio completaremos esta granja y no habrá votación. ¿Por qué? Porque efectivamente voy a... por lo menos a ignorarla en este caso. Porque tengo que delimitar los spawn chum para empezar ya la granja de hierro, ¿vale? Delimitar los spawn chum va a ser uno de los episodios que vendrán pronto. Pero de todas formas era bastante botado, o sea que no iríamos mal con eso. A ver, vamos a poner esto por aquí. Y el último cubito de lava que irá acá. Vale, pues ya tenemos todo hecho, ¿vale? No planeo ponerle techo. Bueno, para ponerle techo aquí no, allí arriba, ¿vale? Para verlo todo desde arriba perfectamente. Y aquí, supongo que lo pondré entre medias, pondré cristal, ¿vale? Porque queda, yo pienso que queda más bonito, ¿vale? Entonces, vamos a hacer así, tan ricamente. Y vamos a lanzarnos, ¿vale? Con cuidadito que no haya muchos slimes, ¿vale? De momento no hay muchos, porque estaba muy cerca, básicamente. Y no pueden spawnear. Y vamos a poner esta antorchita que no queremos que nos spawnee nada, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Vamos a... Ahora vamos, lo que vamos a hacer es poner todos los Iron Golems y todo en la pared, lo que venía haciendo para que no se escapen por ahí, ¿vale? Bueno, ya estamos por aquí. Me crafté unas cuantas vallas que las vamos a necesitar, ¿vale? Y ahora vamos a bajar por aquí tan ricamente. Así, así. ¡No! ¡Uy, Dios santo! No, no me la líes. Vale. Gracias a Dios que no se va hacia allá. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es completar todo esto. Vamos a bajar para que lo veáis bien. ¡Twiki! Vale. Me he traído... Sí, me he traído tierra para subir. Gracias, Praxis del pasado. Vamos a comer un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es, básicamente, completar todo esto que tenemos aquí. Vamos a subir así con una escalerita para no liarnos. Mira, todo esto, este espacio, vamos a taparlo. ¿Vale? Aunque sea con uno, ¿vale? Aunque sea con uno, no estaría mal taparlo solo con uno. Y aquí, sobre todo, aquí en la parte superior, tapar esto, ¿vale? Es totalmente necesario tapar esto porque los slime que vengan por aquí saltarán hacia el Iron Golem que estará aquí. Y, bueno, no queremos que sigan avanzando, queremos que choquen y caigan directamente por aquí. ¿Por qué lo de cristal? Yo qué sé, por hacerlo de cristal, de algún material. Me gusta cristal, gente, me gusta cristal. Vale, entonces hacemos así. Menos mal que tengo Shield Touch y bajamos. Debería haberlo hecho al revés, ¿verdad? Correcto. Lo hago todo al revés, Dios mío. Vale, pues voy a hacerlo al revés, ¿eh? Bueno, gente, como estáis viendo, ya he completado absolutamente todo el cristal. ¡Ay, madre mía! Y ahora vamos a ir poniendo lo más importante, que son los Iron Golems. Sin ellos no funcionaría la granjita, ¿vale? Entonces vamos a ir subiendo a partir de aquí, del medio de la granja. Y os voy a decir exactamente dónde va a tener que ir cada uno de ellos, ¿vale? No tiene mucha cosa, pero hay que preocuparse, ¿vale? Bien. Vamos a ir subiendo. Venga, con mi hijo, mi niño, coge. Venga, ponlo todo ahí, venga, vámonos. Vale. También esta parte que veis aquí, debajo de la. De la primera capa, irá tapada, ¿vale? Aquí no os pondrá ningún bicho ni nada. Y seguramente lo slavearé para quitarme que spawnen slimes, ¿vale? Porque iluminar no sirve, porque seguirán spawnando y igualmente me está nevando. Es la primera vez que me está lloviendo en lo que llevo de Minecraft. Dios mío, que yo sepa. Vale, entonces vamos a picar todo esto un poquito y vamos a seguir subiendo. Bien, cuando lleguemos ya a las calabazas, justo a esta altura, ¿vale? A la que viene a continuación, ponemos ya... yo recomiendo poner cristal para no exponer ningún bicho, pero vosotros podéis poner lo que os salga del papote, ¿vale? Entonces ahora abrimos aquí un poquito de hueco, tampoco hace falta abrir mucho. Y justo en este 2x2 es donde irá nuestro Iron Golem, ¿vale? El Iron Golem vamos a spawnarlo alrededor de vallas. Vamos a poner aquí un montón de vallas para que no se nos mueva. Vamos a hacerlo así y vamos a acabar un poquito más. No va a ser que se nos sofoque nuestro amiguete, el amigo que ocupa 2x2. Y vamos a tratar de spawnarlo. No sé si me dejará aún chocando con las vallas. Supongo que no me dejará y tendré que quitar un poquito del asunto. Voy a ponerlo así mismo. A ver, así...
mirad este bug, ¿vale? Este bug, atentos, 64 calabazas, ¿veis? Que son calabazas normales, pero si yo hago shift más clic derecho, me pongo las 64 calabazas en mi sensual cabecita. Es un slot más. Sí, así no te deja, ¿vale? Pero si lo miras bien, este bug es un slot, es un slot más, slot, donde puedes llevar más objetos. Bueno, calabazas en concreto. A ver si funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque tiene bloques alrededor, ya sea esta valla, por ejemplo, que lo está tocando. No le gusta que le toquen a este corsan, ¿vale? A este. Y bueno, aquí también le está tocando, pero a ver si pone así. A ver si se pone, ¿vale? Supongo que será un bloque transparente o algo así, ¿vale? Entonces vamos a poner nuestra vallita. Si no, sí, lo deja, perfecto. Pues entonces lo dejamos aquí, amiguete. Te dejo aquí. ¿Eh? Me voy. Y hasta luego. Si te he visto, no me acuerdo. A mí no me mires con esa cara. Vale, vamos para arriba. Porque a partir de aquí, ¿vale? No sé cómo subir, si lo soy sincero. No, está muy gordo, golem. Vale, quítate, no te quiero dar un golpe. Que si te doy un golpe la lío parda. Se te renderiza esto un poco de vez en cuando y me pone muy nervioso. Vale, vamos a subir. No me deja poner bloque. ¿Cómo salgo yo aquí, loco? Vale, voy a hacer esto. Voy a hacer esto, esto. Y ahora sí voy a poner este aquí. Ahora sí. Bien, y ahora, madre mía, como tengo el pico. Y ahora lo que voy a hacer es subir igual, ¿vale? Igual que he subido aquí, ¿vale? Tal que así. Y poner en la siguiente otro Iron Golem, ¿vale? La siguiente está, si no me equivoco, justo aquí. Justo aquí, correcto. Vale, vamos a poner... ¡Joder, loco! La primera tormenta, ¿eh? De mi mundo. A ver si no encontramos un creeper eléctrico, o lo que es peor, los eventos estos que ocurren ahora, no sé si los conocéis, que te spawnea un caballo normal, y en cuanto te acercas al caballo, le cae un rayo y te salen cuatro esqueletos montados en caballos esqueléticos que quieren matarte muy sensualmente, ¿vale? Y eso me pone nervioso, porque son muy, muy fuertes. Vale. Vamos a poner nuestro Iron Golem otra vez, pero primero vamos a poner todas las vallitas necesarias. No sé si me voy a quedar corto en vallas, no lo sé. A ver. Vamos a quitar esta. Y esto básicamente es lo mismo, ¿vale? Ir poniendo Iron Golems es un poco carito de hacer, pero yo creo que merece muchísimo la pena. What the fuck? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Por algún motivo no me contaba que había puesto la calabaza, aún teniendo 62 en el inventario, eran 63. ¿Qué cojones? Bueno, sí, igual. Iron Golem, vete para allá. Vale. Talamos aquí un poquito. Y volvemos a poner. Y volvemos a subir. Vale, voy a quitarme aquí la pala, que no me sirve absolutamente de nada en este instante. Hacemos así. Y seguimos subiendo. Y básicamente es poner siempre lo mismo, gente. Es que no tiene más. Esto no tiene otro rollo que es este, ¿vale? Ponemos aquí dos. Venga, vamos a poner dos. 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 Y seguimos subiendo. Es que no tiene más, gente. Esto es lo mismo hacerlo en absolutamente todos los niveles. Un Iron Golem en la misma altura que en todos los niveles. Justo nada más pasar este bloque, ¿vale? Bueno, gente, por fin llegamos al último golem de hierro. Que, por cierto, me estoy quedando sin hierro. Me cago en Congrio en su granja. Dios mío, esto es un suicidio. Nada más empezar a hacerlo en un survival, loco. Madre mía. Vale, vamos a poner aquí ya esto. Sí, así. Menos mal que no me han troleado mucho los Iron Golems. Son majetes. Vale, ponemos esto así. Esto así, así, así. No sé por qué estas no suenan cuando las pone encima de aire. ¿Veis que no suena? No sé por qué realmente, pero bueno. Cosas de la snapshot. Bien, vamos así, así, así. Y esto es todo el hierro que me queda, amigos. Ay, me voy a tener que picar, pero muy fuerte. Vale, así, vale. Pues granja terminada, chicos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto? Que voy a salir de aquí, que me estoy acopiando. Vale, vámonos. Bueno, granja terminada, ¿no? ¿Qué cojones? Esperad un momento, que me tengo que hacer hopper. Si no tengo hierro, estupendo. Bueno, los hoppers lo haré con la calma, tranquilamente. A ver. Vale, vamos a bajar un poquito. Que me nieva. ¡Ay! Slimes.
Slime Balls. Bueno, la granja ya estaría totalmente hecha, ¿vale? Lo único que haría falta ahora mismo es que aquí, que es por donde caen, poner hoppers, ¿vale? Solamente en esta línea, que serían 16 hoppers, ¿vale? Y a ver si se va el agua hoy o mañana. 16 hoppers con slabs encima que lleven a un cofre, ¿vale? En este caso yo lo que haré, lo pondré dentro de cámara cuando tenga todo hecho todo esto, pero básicamente un montón de hoppers y aquí haré un elevador de ítems, aquí más o menos lo haré y lo subiré para que toda la bolita del lane no tenga que yo bajar a cogerlas aquí, sino que haré un elevador de slime súper chulo. El que tenía pensado hacer era de cristal, ¿vale? Lo voy a hacer de cristal porque es el que da menos lag con diferencia. Lo podría hacer uno de soltadores, ¿vale? Lo típico que sube hacia arriba. Pero además de tener un reloj que no me mola mucho, el otro también tiene un reloj, pero menos potente, ¿vale? Bueno, sí, siempre da menos lag tener muchas Tile Entities, que sabéis que los soltadores son Tile Entities, en los Spawn Chum, ¿vale? Entonces lo voy a hacer de cristal, que en teoría en la 1.8, la 1.9 los nerfearon y ya no funcionan, pero hay maneras de hacerlo. Este juego está tan mal hecho que da igual que rompan una cosa, habrá 50.000 formas de hacerla distinta. Da igual la gente, madre mía, ya veréis cómo molará, ¿vale? Entonces, en teoría, si yo subo, las escaleritas, ahí están las escaleritas, uy, madre mía, qué miedo me da. Qué miedo me da que me pone un caballo de esos, ¿vale? En teoría, aquí ya pueden spawnearme en esta altura donde estoy. Es que los slimes son un poco especiales porque necesitan una distancia mínima y una distancia máxima a la que está el jugador para poder spawnear, ¿vale? En este caso, necesitan una distancia bastante lejana a ti para poder spawnear, ¿vale? Entonces, estoy viendo a ver si hay algún caballo, que no quiero que me la líen. Es que es la trampa, gente. O sea, te spawnea un caballo, tú vas hacia el caballo, de así de repente, tan tranquilamente, le cae un rayo al caballo y te sale un montón de enemigos, tío. Es una putada gorda, pero bueno. Así, ojalá me spawne alguno o alguna vez, gente, para enseñaros qué sucede. Ay, Dios mío, bueno, mejor pasar de ello. Ahora acercarse a los caballos, me cago en el bus de las calabazas. Acercarse a los caballos será peligroso. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es básicamente cubrir toda la superficie para no caernos y poder ver bien lo que va pasando en la granja, ¿vale? Ay, Dios mío, bueno, es igual. Vale, vamos a taparlo todo y os voy a ir comentando cómo será la granja de hierro que vendrá en uno de los siguientes episodios, ¿vale? No es mucho spoiler porque alguno lo ha adivinado ya, ¿vale? Pero aún así yo creo que aunque diga quién la ha creado, no vais a poder adivinar qué granja es, ¿vale? El creador de la granja es Crash, ¿vale? Un antiguo miembro de Fénix, el cual hace granjitas de hierro y mola un montón, y no es la que lo iré a pensar ahí, ¿vale? Es una granja brutal, es una granja muy grande, demasiado grande para mi survival, para cualquier survival single player, es demasiado grande. Básicamente, para que me entendáis, voy a tenerla encendida 2 horas y no voy a necesitarla encender... No voy a necesitar que encenderla más en toda la serie. Bueno, quizás sí, no lo sé, pero vamos, que con tenerla encendida un par de horas tendré suficiente hierro para toda o casi toda la serie, ¿vale? No creo que con toda la serie, porque en esta serie vamos a gastar hierro como si no hubiera un mañana, ya lo veréis. Pero la verdad es que va a estar brutal. Va a necesitar mucha madera, va a necesitar muchas cositas, va a necesitar mucho hierro. Pero lo tendré, ¿vale? Trabajaré fuera de cámara entre episodio y episodio, iré acumulando los distintos materiales que hacen falta, ¿vale? Básicamente hacen falta muchos slime blocks, hacen falta mucha madera, mucha madera, muchos materiales de construcción, que bueno, ya tengo un montón aquí, piedra buena, ¿vale? He cogido un montón. Eso es lo bueno, haberme picado este chunk de slimes. Por cierto, tienen que estar cayendo ahí a casco porro. Ahora vemos si han dropeado algo. Ahora lo vemos, ahora bajamos. Mientras se nos hace de noche. Y vamos a tapar todo esto para no caernos, que soy muy propenso a caer, ¿vale? Y a quemarme y a todo, ¿vale? La lava y... Madre mía. Yo soy de estos que empiezan los UHC y mueren a los 10 segundos por caerse en una rabina. Vale, vamos a tapar todo esto por aquí. No sé si me va a dar...
Espero que me dé esto, el cristal, loco. Yo creo que sí me da. Vamos a taparlo así. He quemado un huevo y parte de otro. Voy consiguiéndolo de... de las zonas que hay cerca, ¿sabéis? De los ríos, etcétera. Y estoy dejando los ríos pelados de arena. Voy a tener que hacer un portal allí a donde da el desierto. Porque, Dios mío, estoy destruyendo mi terreno de construcción. En fin. Bueno, a ver, hacemos así. Vale, nos da de sobra. Vale. Vamos a bajar a ver si ha caído algo. Solo por curiosidad. A ver, seguramente sí. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, estáis viendo ya que tengo 23 bolitas de lane. ¿Y cuánto tiempo he estado? No he estado absolutamente nada. No he estado absolutamente nada de tiempo. Que por cierto, ya que estamos aquí, vamos a eslabearlo. Vamos a hacer aquí esto así. Y vamos a hacer esto. No, quieto, parado. Así, y vamos a taparlo todo, ¿vale? Así, esta zona no me hará falta iluminarla, ¿vale? Así. Así, vale. También la Iron Farm va a necesitar un montón de aldeanos, pero mucho menos de los realmente necesarios. Va a ser necesario aproximadamente unos 50 aldeanos, 52, no me acuerdo exactamente del número. Y por supuesto, gente, como esto es un survival de Restoner, efectivamente va a tener sistema de reseteo, ¿vale? Sistema de reseteo que tú le das un botón, apagas la granja si no la necesitas, porque evidentemente esa granja generará mucho lag y no lo tendré siempre encendida, solo unos momentos. Y sistema de reseteo de darle otro botón y se encienda automáticamente y vaya, digamos, creándose otra vez las villas poco a poco, ¿vale? ¿En serio me voy a quedar sin? Dios mío. Voy a hacerme un poquito más de slabs. Así, bueno, un poquito. A ver, ¡ay, dame el cristal, Dios mío! Vale, pues terminamos de slabear esto. Las antorchas realmente ya no van a ser necesarias para nada aquí. Pero bueno, estoy pensando que sí me puedo hacer las tolvas. Que piqué todo el hierro que había aquí, todavía no lo he quemado. Bueno, en el siguiente episodio os enseñaré y mostraré y haré el ascensor de haré el ascensor rápidamente de ítems, ¿vale? Y pondré ahí los cofres arriba y rápidamente haremos en el mismo episodio en la delimitación de Spawn Chunk, que es súper sencilla, ya lo veréis, que no tiene absolutamente nada que hacer. La verdad es que es más sencillo de lo que pueda parecer en un principio delimitar los Spawn Chunk. No tiene nada, en serio. Súper fácil. Vale, vamos a tapar todo esto. ¿Vale? Ahí dentro no va a poner ningún bicho, no os preocupéis. Está todo enlaveado. Así. Y así. Y... ¿en serio? Ah, vale. Y justo aquí, ¿vale? Aquí irán las tolvas, ¿vale? Y aquí irá nuestro sensual circuitillo, ¿vale? Que el circuitillo, ya veréis que el ascensor de lane no tiene prácticamente resto, es que por un montón. Y bueno, gente, yo creo que me voy a despedir por aquí. Ya tenemos la granjita de lane hecha. Tenemos un montón de bolitas. ¡Oh, no! No tenemos tanta bolita de lane. Baja a coger tu bolita de lane. ¡Ay, me siento topeajoso! Vamos a hacer nuestro primer bloque de redstone. ¿Qué cojones? Antes de terminar el episodio. ¡Raca! ¡Ay! Amigo, como te echado de menos. Vamos a hacer tantas cosas juntos. Vamos a hacer tantas epicidades. Ay, Dios mío. Bueno, gente, espero que os haya gustado este sensual episodio. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!